Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios. Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios. Mi Dios es todo para mí. Sin Él no sé vivir. Toda mi vida le pertenece solo a Él. Toda mi vida le pertenece solo a Él. Vamos a cantarlo todos. Dios es grande, va. Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo permanezca siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Amigos del canal Televid, qué alegría podernos encontrar para celebrar en este sábado la Santa Eucaristía, ya en las vísperas de la gran solemnidad de Cristo Rey. Finaliza el tiempo ordinario, ya dentro de 8 días comenzaremos el tiempo de Adviento, y con el tiempo de Adviento también un nuevo año litúrgico, preparación para la venida de Cristo, preparación para la Navidad. Estamos muy felices de poder siempre celebrar con ustedes y orar especialmente por los más necesitados, las personas que no pueden asistir a la Eucaristía en el templo. Para ustedes grabamos y para ustedes celebramos esta Santa Misa. Muy importante la presencia que hoy tenemos acá en la capilla de la Curia de la Arquidiócesis de Manizales. Tenemos a unos representantes del movimiento de Emaús, del Camino de Emaús, de la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Oramos por ellos, oramos por todos los movimientos de la parroquia, por la parroquia misma, y le ponemos en el altar también al párroco, al padre Salomón Alzate, por el quien también oramos. Vamos a pedir perdón. Cierra tus ojos. Vas a pensar en algo que a veces nos da un poco de escalofrío. Vas a pensar en la muerte. Hoy la palabra de Dios, el Evangelio, nos va a hablar de esa realidad. Tú y yo vamos a morir. ¿Qué sensaciones tienes cuando piensas en tu muerte? Si el Señor te llamara hoy o en estos días, ¿estás listo, estás preparado para partir? ¿Estás aferrado, piensas que no es el momento? ¿Ves la muerte como aniquilamiento? ¿Ves la muerte como final? Piensa en la muerte de los seres queridos, de los que amas. ¿Qué sensaciones te produce saber que los que te rodean también van a morir? Señor, me presento ante ti. Sé que camino hacia la eternidad. Sé que tú me has regalado una semilla de inmortalidad. A veces me da pánico pensar en que puede estar cerca el día de mi muerte. A veces tengo temor a la enfermedad o al sufrimiento porque me pueden llevar a morir. Pero delante de ti, en esta mañana me reconcilio contigo. Te pido perdón si estoy aferrado, apegado, si soy una persona que se cree dueña de la vida, que a veces ha creído que le puede aumentar una hora a lo que tú vas a determinar. Ayúdame a entender la muerte como encuentro contigo,
como plenitud. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y las flores, Cristo, ten piedad. Por el alma de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, piedad de nosotros. Oremos. Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles para que, tratando de conseguir con más afecto los frutos de tu gracia, recibamos con mayor abundancia los auxilios de tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a estar muy atentos a la poderosa palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Macabeos. En aquellos días, el rey Antíoco recorría las provincias del norte cuando se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, lorigas y armas dejadas allí por Alejandro. El Filipo, rey de Macedonia, que había oído el primer rey de Grecia, Antíoco, fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que precedía, salieron a atacarle. Antíoco tuvo que huir y emprendió el viaje de vuelta a Babilonia apresurado. Entonces llegó a Persia un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judá había fracasado. Lisias, que había ido como caudillo de un ejército poderoso, había huido ante el enemigo. Los judíos, sintiéndose fuertes con armas y pretechos y el enorme botín de los campamentos saqueados, habían derribado el arca sacrílega construida sobre el altar de Jerusalén. Habían levantado el torno al santuario una muralla alta, la de antes, y lo mismo en Betzur, ciudad que pertenecía al rey. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama con una gran depresión, porque no le habían salido las cosas como quería. Allí pasó muchos días, cada vez más deprimido. Pensó que se moría, llamó a todos sus grandes y les dijo: el sueño ha huido de mis ojos. Me siento abrumado de pena y me digo: ¿a qué tribulación he llegado? ¿En qué violento oleaje estoy metido? Yo, feliz y querido, era poderoso, pero ahora me viene a la memoria el daño que hice en Jerusalén, robando el ajuar de plata y oro que había allí, y enviando gente que exterminase a los habitantes de Judá sin motivo. Reconozco que por eso me ha venido de estas desgracias. Ya veis, muero de tristeza en tierra extranjera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gozaré, Señor, de tu salvación. Gozaré, Señor, de tu salvación. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Proclamando todas tus maravillas, me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. Gozaré, Señor, de tu salvación. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante tu rostro. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío y borraste para siempre su apellido.
gozaré, Señor, de tu salvación. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. Él no olvida jamás al pobre, ni la esperanza del humilde parecerá. Gozaré, Señor, de tu salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, todos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: Bien dicho, maestro. Y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos finalizando el mes de noviembre. Como ya les dije, estamos aproximándonos al tiempo de Adviento, pero qué bueno hablar de este Evangelio que hoy nos toca en sábado, pero si ustedes que son tan católicos y tan juiciosos saben que hace un par de semanas lo tuvimos en una misa de domingo. Vamos a hablar de la realidad de la muerte. Me causó mucho impacto siguiendo a un monje que tiene un pequeño monasterio en Italia, que se encontró hace muy poco con el Dalai Lama en un congreso y se le acercó. Están prontos, pues cuando falte Dalai tendrán que elegir a otro monje tibetano pues para que guíe el budismo. Pero Enzo Bianchi, este monje, le pregunta sobre este tema y le respondió. El Dalai Lama, budista, que cree en la reencarnación, dice que él, como Dalai y como iluminado, cree que cuando muera resucitará. Es decir, un cambio ya de mentalidad, hasta en el mismo budismo, de que nosotros no reencarnamos, de que nosotros no vamos a ir por allá a un mazacote que se llama el nirvana, que nosotros en la vida no estamos quemando karmas. Hay tantas personas que creen en tantas supercherías y hoy Jesús viene a afirmar el plus, lo que hace original nuestra fe cristiana, el sentido de llamarnos cristianos católicos, que es la resurrección de Cristo. Hoy que nos acompañan los hermanitos de Emaús, para ellos, los hermanos de Emaús, es muy claro la resurrección de Cristo, porque es el centro de su espiritualidad y el centro de sus arengas y de sus mensajes. Pues hoy tengo que hablarles entonces de la resurrección y tengo que hablarles también de la muerte. Lo primero, quiero decirles por qué los saduceos no creían en la resurrección, sabiendo que eran personas espirituales. Ubiquémonos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente
tardíamente se empieza a hablar de la resurrección en el libro de los Macabeos, pero los primeros judíos no tenían en claro la idea de la resurrección de los muertos. Recuerden, son el pueblo de Israel, son el pueblo elegido, Dios los ha elegido y Dios les prometió que Él los va a premiar en el futuro próximo. Ellos van a llegar a la tierra prometida y el interés del judío es que Dios les demuestre que los ama en el aquí. ¿Cómo? Con tierras, ¿cómo? Con prosperidad, con hijos, con descendencia, con una familia, con abundancia. El judío practicante, el judío celoso, espera que Dios se manifieste ya, antes de la muerte. Porque si Dios les ha prometido la tierra prometida, valga la redundancia, esa tierra prometida, esa tierra que emana leche y miel, tiene que ser visible aquí en el ahora. Por eso un judío que esté pobre o un judío que vea que hay ruina o enfermedad, es un judío que va a pensar, ¿y el favor de Dios dónde está? Si Él me prometió que me iba a dar las cosas acá. Por eso ustedes miren que ellos no hablan de eternidad. Cuando muere un judío, ¿qué se pensaba? Que iba a un lugar pues, escatológico, un lugar que se llamaba o la Gehenna o el Sheol, pero no se habla de resurrección. San Pablo ya lo va a afirmar, de la gran belleza de la resurrección, es que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. O sea, no tiene sentido celebrar esta Eucaristía, no tiene sentido vivir, no tiene sentido esforzarse en la vida si nosotros no vamos a resucitar. Esa es la gran apuesta de Jesús, que vence la muerte y nos regala a nosotros la posibilidad de la vida eterna. Si nos tenemos que cuidar de la herencia judía, si nos tenemos que cuidar de la idea de otras religiones que piensan que no resucitamos, también nos tenemos que cuidar de la herencia griega, helenista, que también en el cristianismo católico ha estado muy arraigada y que lastimosamente ha sido muy difícil uno catequizar a las personas para entender bien lo de la muerte. Porque se nos enseñó de que como que nosotros tenemos una dualidad, y la dualidad del cuerpo y del alma. El cuerpo es malo, el alma es buena, y por lo tanto, cuando vamos a morir, hay una separación. El cuerpo se lo comen los gusanos, y el alma, que es como una especie de cosita que tenemos dentro, ¡fum!, se va para el cielo. Eso es dualismo griego, eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Lo cristiano propio, lo que yo leo en los evangelios, lo que muestran las cartas de San Pablo, es que hay una transformación corporal. Lo interesante del cristianismo es que la resurrección será en la carne, por supuesto, no en esta carne corruptible, por supuesto, pero sí Dios va a respetar nuestra corporalidad y la va a espiritualizar. Es lindo ver cómo la palabra de Dios resucitan y Dios nos va a dar un cuerpo, no material, pero sí un cuerpo espiritual. ¿Ustedes no recuerdan esa resurrección de Cristo tan hermosa? Cristo resucita y no lo distinguen, pero tiene cuerpo, come, les prepara pescado, pasa, atraviesa puertas, pero lo ven y lo reconocen. Es algo misterioso, pero es un cuerpo espiritual. Así vamos a resucitar con nuestro toque, con el toque que hace que tú seas tú y no seas yo. Esa es la gran promesa. Triste ver esa herencia tan tremenda, que yo diría que no es de Dios, que todavía en la Iglesia Católica las personas ven la muerte como acabose, total. Y entonces el drama, el dolor, las lágrimas. Quiero dejar muy en claro a ustedes, hermanitos católicos, que hay unas costumbres, no digamos que son demoníacas, no. También sería yo exagerado, pero sí de mal gusto, de chabacanería que están penetrando la Iglesia Católica. Como tenemos todo ese imaginario raro, extraño, de que las ánimas nos pueden hacer milagros, de que las ánimas hay que ponerle monedas que para que nos levanten, o que las ánimas para que nos hagan milagro o para que nos cuiden, unas cosas que yo no sé a dónde ha salido, supersticiones raras, pero por ejemplo, a mí me choca sobremanera ver cómo muchas veces para
para saciar nuestros dolores del alma, estamos haciendo unos folclores y unos shows de las exequias. Me ha tocado a mí contemplar exequias donde abren el cajón para meterles baretos de marihuana prendidos a los difuntos. Me ha tocado que ver, con todo el respeto, yo sé que algunos se van a sentir ofendidos, pero cogen y entran un mariachi a la misa a cantar unas canciones lacrimógenas que nada, absolutamente nada, respetan la realidad de la resurrección, sino que lo único que estimulan es nuestros sentimientos. Mis amores, la muerte de un ser querido exige oración, exige respeto, exige meditación, exige súplica para que por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero, lo que le quedó faltando a esa persona para entrar en el gozo de la presencia de Dios, pues verdaderamente se llegue a esa plenitud del cielo, de la eternidad. No hay lugar en unas exequias para esos espectáculos grotescos. Si usted es cristiano católico y están muriendo sus seres queridos, usted debe seguir las indicaciones, que están muy claras. ¿Qué es esa ridiculez de que las cenizas, que me voy a subir un avión y que las voy a botar, o que las voy a llevar a una quebrada, o que las voy a enterrar y voy a plantar un árbol? Pues eso puede ser de otra cultura, de otra forma de religiosa que existe, pero nosotros debemos honrar y respetar los restos mortales de nuestros queridos, más cuando han sido nuestras personas del alma. Bueno, si una persona no es católica y la llevan por cumplir al templo y ella y esa persona dejó unas indicaciones de que hagan con sus cenizas cualquier pantomima por ahí, uno no se puede oponer. Pero si usted es creyente católico, usted ama a Jesús, usted ama a la iglesia, usted debe dejar muy en claro que nada, nada de ese folclor raro, extraño, que a veces por muy creativo, lo último que termina es dañando verdaderamente nuestras celebraciones. Con todo el amor y con todo el respeto, me ha tocado que soportar al final, el sacerdote hace lo que yo estoy haciendo, la homilía, ojalá con los textos bíblicos, y las personas piden que unas palabras, uno se frunce como sacerdote, porque son palabras a veces que nada, absolutamente nada, tienen que ver con la verdad de la resurrección, sino que al contrario, anulan o destruyen todo el mensaje de Cristo vivo, no muerto, Cristo que ha resucitado. Miren, amores, es que la evidencia, y aquí voy a hablar una cosa que a veces les aterra a ustedes, porque a veces dicen, la gente cree que la ciencia riñe con la fe. Miren, la evidencia científica nos demuestra qué va a pasar con nosotros. Mire, ¿cómo es la vida biológica tuya y mía? Algún día estuvimos en la barriguita de nuestras mamás. Todos sabemos que eso pasó y empezó un desarrollo. Y ese desarrollo, porque nosotros no nos quedamos embriones, llegó al primer drama de la vida, al primer trauma de la vida, que fue el nacimiento. ¿Y qué pasó? ¿Nos quedamos bebés? No, empezó un proceso y vino otro trauma en la vida, doloroso, pubertad y adolescencia. Pero no nos quedamos adolescentes. ¿Qué pasa en la vida? Seguimos creciendo. ¡Ay, Dios mío! Y vino otro drama. Adiós, juventud, ya no soy un muchacho, ya no tengo todos los bríos. Soy joven y soy adulto. Y viene otro drama, el drama de la tercera edad. ¿Qué nos muestra la vida? Evidencia biológica, científica, que la vida es un proceso de crecimiento marcado por traumas. ¿Qué es la muerte? Otro trauma doloroso, por supuesto, humano, por supuesto. Hay lágrimas, hay ruptura. ¿Pero qué pasa después de la muerte? Empieza otro desarrollo. Muy triste cuando la gente piensa que uno va. Por eso es que también a veces nosotros no tenemos el impulso para convencer a las personas de lo lindo de la eternidad y del cielo. ¿Qué empieza en el cielo? Un desarrollo. No crean que ustedes van a llegar, van a morir y entonces les van a dar unas alitas, les van a asignar una nube, les van a dar una lira y van a pasar toda la vida ahí tocando la lira para el Señor. No, desarrollo, plenitud, encuentro, presencia. San Pablo, en un momento, vio tan linda la realidad del cielo que dijo: Señor, qué bueno como ya despedirme de este mundo tan doloroso,
y arrancar para la eternidad y estar contigo y encontrarme contigo y que el dolor, los sufrimientos se vayan, qué lindo es eso. Pero él también dijo, pero tengo que dar mi combate, no me puedo ir al cielo sin hoy dar el combate. Entonces hoy Jesús deja muy claro, en la tierra ustedes van a necesitar del amor, van a necesitar del matrimonio, en la eternidad esas cosas pasan a un segundo lugar, porque ustedes van a estar fijos, gozándose de la visión de Dios, de la visión beatífica. Qué bueno entonces, hermanitos, que nosotros crezcamos en ese deseo de eternidad, que nosotros le hablemos a las personas de que, por supuesto, cuando las personas mueren debemos llorar. Cuando murió la mamá de San Pío de Pietrelcina, ella vivía allí con él en San Giovanni Rotondo, dicen que Pío de Pietrelcina lloró a su mamá, que hasta los hermanos capuchinos lo regañaron. Y él les dijo, no es que es mi mamá. Claro, cuando mueren los que amamos lloramos, pero no somos egoístas, porque tenemos que decir, tan bueno, mi mamita o mi familiar ya está gozando de la dicha del Señor. Se me ha adelantado en un proceso por el cual todos, absolutamente, vamos a pasar. Termino entonces diciéndoles a ustedes que la tierra, esta experiencia de la tierra, de estar acá, es la preparación para la eternidad. Es como el campo de entrenamiento para lo que nosotros vamos a vivir allá en el cielo. Y por eso nosotros desde aquí tenemos que ir construyendo de alguna manera esa morada, esa habitación, ese apartamento que Dios nos tiene preparados. Amemos entonces mucho a Cristo, démosle gracias porque nuestra vida no se acaba, la vida no es simplemente esta temporada de 70, 80, 90 años que vamos a estar acá, sino que tú y yo tenemos una semilla de inmortalidad, y esa semilla de inmortalidad es la que nos va a llevar a la eternidad. Cristo que nos va a resucitar, Cristo que nos va a llevar a la plenitud y Cristo que nos ha enamorado tanto, que nos hace desear con ansias, con ganas el llegar al cielo. Nuestra patria, nuestra tierra no es de este mundo. Nuestra patria, nuestra tierra es el cielo, es el paraíso, es la eternidad. Amén. Presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Todos te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos. Recibe, Señor, estos dones sagrados que nos mandaste ofrecer en honor de tu nombre, y para que por tu bondad nos hagas aceptos, concédenos obedecer siempre tus mandatos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro,
En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en Ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, nos preparas una morada eterna en el cielo. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de Tu gloria. Santo, 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 santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de Ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Padre bueno, por la fuerza del Espíritu Santo, dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Tu Hijo Jesucristo. Porque Él aquella tarde, antes de morir por nosotros, mientras cenaba por última vez con Sus discípulos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, dio gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. De pies. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, clamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre Santo, tú nos llamaste para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo de Cristo. Concédenos, te lo pedimos, que fortificados con la virtud de este alimento te agrademos más y más. Y por la comunión con el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo Gonzalo y de todos los obispos. Ayuda a todos los que somos discípulos de Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. A todos nosotros concédenos que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, y con todos los santos vivamos algún día en el cielo con Cristo y permanezcamos también junto a ti con Él por toda la eternidad. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queriendo decirle a Jesús: Señor, yo estoy acá en la tierra, pero soy consciente de que algún día tendré que partir y quiero partir sin amarras, quiero partir libre para estar contigo. Confiando en tu misericordia, confiando en tu perdón, confiando en que no vas a tener en cuenta mis pecados, me entrego a ti y anhelo estar en el cielo. Digamos todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Vamos a compartir con mucho cariño el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestras almas. Alegra los corazones, ten piedad de nuestras almas. Alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Amigos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Amigos, este mensaje es para todos los que ven esta Eucaristía de la Arquidiócesis de Manizales. Estamos en la campaña de diezmos, ayúdanos a ayudar. Simplemente les decimos a los católicos que así lo quieran, que así se sientan tocados en el corazón, de aportar el 1% de lo que han recibido durante este año. Es algo muy pequeño para apoyar a tantas obras de misericordia, de amor que tiene la Arquidiócesis de Manizales, ayudarle a los pobres, a los niños, a los necesitados, a través de los diezmos que ustedes colaboran. Además, con los diezmos se da y se sostiene, digamos, todo la evangelización que se hace desde esta iglesia de Manizales. Dios les bendiga y les multiplique a todos ellos, aquellos que están en sus parroquias pagando los diezmos. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que ya que nos concedes gozar con la participación en las realidades divinas, no permitas que jamás nos separemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. En el poderoso nombre de Jesús, pueden ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Santa María, ven.